Acabo de referirme a todo este problema de la búsqueda de los fundadores de la filosofía latinoamericana y ahora quiero ocuparme un poquito más de este tema en términos formales y metodológicos para mostrar cuáles son los problemas que tiene este tipo de operación. Y para ello, quisiera considerar uno de los más importantes textos de Arturo Ardao, quizás el texto que debería estar en el centro del presente curso, titulado El historicismo y la filosofía americana, escrito por Ardao en el año de 1946, dedicado a Leopoldo Zea, incluido luego en el libro de Ardao Filosofía de Lengua Española, publicado en Montevideo en el año de 1963. La importancia de este texto radica en tres factores. El primero, su temprana fecha, que coincide con los textos mexicanos que inauguran toda esta problemática de la filosofía latinoamericana. El largo artículo de Gauss, El pensamiento hispanoamericano, Notas para una interpretación histórico-filosófica, de 1943, y el artículo de Leopoldo Zea, En torno a una filosofía americana, de 1942, escrito un año antes de la publicación de su tesis doctoral, El positivismo en México. De estos textos me ocupé en videos anteriores. A estos textos mexicanos se suma el artículo de Ardao sobre el historicismo, formando así un importante conjunto textual sin cuyo análisis será imposible comprender el modo en que se plantea durante la primera mitad de los años 40 el problema de la existencia de una filosofía latinoamericana. Todos estos textos inaugurales tienen, por tanto, una connotación programática. Bien, el segundo factor es el modo en que Ardao postula en este artículo por primera vez lo que llegaría a ser el mito fundacional de la filosofía latinoamericana, es decir, la tesis de que su fundador incuestionable sería el pensador argentino Juan Bautista Alberdi en el año de 1840. Y el tercer factor que marca la gran importancia de este texto es el modo en que Ardao ejecuta esta operación, es decir, la postulación de un mito fundacional, y que expresa, a mi juicio, todos los problemas metodológicos que aquejan el proyecto de la historia de las ideas. Procuraré entonces abordar estos tres factores. Lo primero entonces es que Ardao inscribe toda la problemática sobre la existencia de una filosofía original de América Latina dentro de esa corriente del pensamiento filosófico europeo llamada historicismo. Dice Ardao, cito: La preocupación por la autenticidad de la filosofía americana, fuera de recibir ocasión de la encrucijada cultural de Occidente, es decir, la Segunda Guerra Mundial, es por sí misma, en cuanto a actitud filosófica, manifestación de una determinada tendencia del pensamiento europeo contemporáneo, en la significación más comprensiva del término, el historicismo. Fin de cita, página 64. Se refiere Ardao al historicismo alemán, que según él encuentra en Diltay su máxima expresión filosófica. Cito: La figura de Diltay anuda, a través de una exploración empírica de la historicidad del espíritu, los mejores aportes románticos con el ya vasto acervo de la contemporánea filosofía de la cultura. Fin de cita, página 68. Bajo el rótulo historicismo, entiende Ardao entonces el descubrimiento de la historicidad del espíritu. Esto es, el hecho de que todas las producciones culturales humanas están gobernadas por las leyes del devenir histórico. Agrega por ello Ardao, cito: El historicismo en su esencia proclama la originalidad, la individualidad, la irreductibilidad del espíritu en función de las circunstancias de tiempo y de lugar, y refiere a esas mismas circunstancias el proceso de su actividad constituyente. Fin de cita, página 68. No hay, por tanto, una cultura que monopolice al espíritu, que lo tenga de suyo como una propiedad exclusiva, sino que el espíritu se despliega diferencialmente a través de todas las culturas humanas. Todas ellas, sin excepción, son manifestaciones del espíritu humano, cada cual con sus peculiaridades nacionales, sus costumbres, religión, talante, historia, etc. Desde este punto de vista, Ardao coincide con Zea en el sentido de que la originalidad de la filosofía latinoamericana no puede buscarse en una imaginaria exterioridad cultural de la región con respecto a Occidente, sino que toma Occidente como punto de partida. En este sentido, el historicismo, que es una corriente europea, ofrece a Latinoamérica la posibilidad de mirarse a sí misma. Dice Ardao, cito:
La propia filosofía europea viene así a prohijar o suscitar la personalidad de la filosofía americana, proporcionándole el instrumento de su emancipación, su herramienta ideológica. Fin de cita, página 68. Tesis que, como ya vimos, será desarrollada plenamente por Leopoldo Sea. Ardao propone entonces, de la mano del historicismo, todo un programa de investigación filosófica en torno a la cultura latinoamericana, que tendrá en la historia de las ideas su aporte principal e inicial. Dice que la filosofía de América Latina, partiendo del postulado básico del historicismo, que es la historicidad del espíritu, debe enfocarse, cito, a esclarecer la conexión del pensamiento filosófico con las estructuras histórico-temporales que lo encuadran. Concebida la vida anímica de la sociedad como una estructura, la filosofía se presenta en cada caso referida a la realidad histórica en que se inserta. La historia de las ideas filosóficas, entonces, no puede independizarse de la historia general. Cada época tiene un espíritu propio del que participan todos los elementos culturales que la determinan. Toda idea filosófica, original o no, representa una vivencia del espíritu, una operación y experiencia humana, que tiene en cuanto tal un valor específico e intransferible dentro del proceso de la cultura. Desde este ángulo, la historia de la filosofía en América cobra para nosotros, los americanos, un interés fundamental. Lo adquiere como expresión de nuestro espíritu en su historicidad personalísima, en las ideas y en las circunstancias que han protagonizado su desenvolvimiento. La recapitulación así de nuestro pasado espiritual se convierte en un elemento decisivo de nuestro destino como cultura. La inteligencia americana ha sido esencialmente receptiva de los contenidos de la inteligencia europea. Averiguar cómo ha pensado históricamente esos contenidos será entonces averiguar a través de qué mecanismos la inteligencia americana como entidad social se ha constituido y de ese modo tomar conciencia de su comportamiento presente, así como de las condiciones y posibilidades de su autonomía futura. Fin de cita, página 70-71. Este espectacular pasaje resume, como ningún otro texto me parece, el programa historicista de la filosofía latinoamericana tal como se empezó a articular hacia mediados de los años 40. Recoge en sí mismo el emprendimiento tanto de Leopoldo Sea como de José Gauss, pero lo enmarca en los supuestos fundamentales del historicismo formulados sobre todo por Diltay. Es el programa de una filosofía de la totalidad orgánica y cultural americana, una verdadera fenomenología del espíritu en clave latinoamericana, que será impulsada en primer lugar por la historia de las ideas, pero que va mucho más allá de ella. Proyecto que en realidad tan solo tuvo algunos visos de realización con la obra de Leopoldo Sea y en particular con su libro Filosofía de la Historia Americana. Pero en términos generales, como lo he dicho en otros videos, la historia de las ideas, que fue formulada inicialmente como un medio para avanzar hacia una filosofía sin más, terminó convirtiéndose en un fin en sí misma. Y como dije, se empezó a creer que hacer historia de las ideas es inmediatamente lo mismo que hacer filosofía. Bien, pero ahora quisiera pasar a ocuparme del problema anunciado al comienzo de este video, que es la creación de una mitología de origen alrededor de la figura de Juan Bautista Alberdi. La tesis de Ardao es que el historicismo contemporáneo del cual está hablando, es decir, el historicismo de corte neocantiano, el de las ciencias del espíritu desarrollada por Diltay hacia finales del siglo XIX, es el mismo que ya se había perfilado hacia comienzos de ese siglo en la obra de los que él denomina románticos. En otras palabras, y yendo más allá, lo que dice Gauss es que el actual historicismo, que reaparece con motivo de la crisis ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, no es otra cosa que un renacimiento de las tendencias románticas de comienzos del siglo XIX en Europa. Vale, pero ¿qué importancia tiene esto? Pues mucha, me parece. Pues es solo a partir de este anacronismo, como dirían los historiadores, que Ardao puede afirmar que el actual historicismo, que inspira la pregunta por la autenticidad filosófica de América Latina, es en realidad el mismo que inspiró Alberdi. Dice Ardao, cito, el historicismo actúa de hecho como invocador de la personalidad filosófica de América. Tanto es así que ello no ha ocurrido solo en nuestro tiempo. Existe un antecedente
en la filosofía americana del siglo pasado que ilustra en perspectiva la naturaleza de esta invocación. Página 64. Se está refiriendo desde luego al verde. Aquí se produce una doble proyección retrospectiva que ilustra, esta sí, el gran problema metodológico de la historia de las ideas. En primer lugar, como he dicho, se quiere proyectar el historicismo filosófico de Diltay hacia el romanticismo de autores franceses de comienzos del siglo XIX como Saint-Simon, Cousin, Leroux y Larminier. Ardao justifica esta proyección retrospectiva diciendo que ese movimiento romántico ya era historicista porque reaccionaba contra el iluminismo del siglo XVIII que negaba la historicidad de la razón. Y agrega que ese historicismo romántico fue ahogado por las tendencias positivistas del pensamiento europeo de mitad de siglo. Pero, dice Ardao, cito, cuando esas tendencias a su vez fueron desplazadas por el complejo movimiento filosófico contemporáneo, el historicismo ha reaparecido. Se trata, si se quiere, de la misma corriente historicista del periodo romántico que, remansada bajo el positivismo, se expandió a su caída. Fin de cita, página 67. La segunda proyección retrospectiva que opera Ardao, derivada de la primera, es afirmar que Juan Bautista Alberdi es el antecedente directo de las actuales preocupaciones, 1946 estamos, ¿no? De las actuales preocupaciones en torno a la existencia de una filosofía original de América Latina propiciadas por el historicismo, como ya dijimos. ¿Por qué razón? Porque Alberdi era miembro de la célebre generación del 37, ese grupo de jóvenes intelectuales argentinos que fueron influenciados por el romanticismo francés. Lo cual significa que su texto de 1840, Ideas para confeccionar un curso de filosofía contemporánea, en donde Alberdi habla de la necesidad de una filosofía adecuada a las particularidades históricas americanas, ese texto se encontraba directamente influenciado por el historicismo, dice Ardao. Ese mismo historicismo que ahora influencia a Gauss, Sea y Ardao mismo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues nada más ni nada menos que la deshistorización de los textos operada por la historia de las ideas, que supuestamente se vincula al historicismo. Al establecer una serie de continuidades entre unos textos producidos entre 1837 al 40 y otros textos producidos en 1942 al 46, y al clasificar los autores en rótulos tipológicos como iluminismo y romanticismo, que supuestamente serían opuestos, para luego establecer la misma operación entre positivismo e historicismo, la historia de las ideas ignora que el suelo epistémico sobre el que se generaron esos textos es completamente diferente en una época y en otra. En realidad son dos épocas epistémicas distintas. Y de esta operación de anacronismo, vale decir, de este traslado arbitrario de unos contenidos a otros, no solo se deshistoriza el texto de Alberdi, sino que de pronto, como por milagro, aparece siendo Alberdi no solo un filósofo, sino también el fundador de la filosofía latinoamericana. De este gravísimo problema me ocuparé de nuevo cuando me refiera en próximos videos al pensamiento de Arturo Roig y de la Escuela de Mendoza.